Familiares, amigos y allegados al expresidente Belisario Betancourt le dieron el último adiós en el cementerio Jardines del Recuerdo en el norte de Bogotá. Su eucaristía se realizó en la capilla del Colegio Gimnasio Moderno, donde fue despedido con honores militares. Con una calle de honor fue recibido el carro fúnebre del expresidente Belisario Betancourt en el Colegio Gimnasio Moderno en el norte de Bogotá. La Guardia Presidencial lo recibió para despedirlo con honores militares. El primero en llegar a la ceremonia fue el presidente Iván Duque, quien hizo su ingreso en el carro presidencial. Exmandatarios como César Gaviria y Juan Manuel Santos también asistieron al homenaje. Personajes de la política lo recordaron como un hombre humilde y sabio. Un gran humanista, un gran demócrata. Me dijo, nunca te presentes a un acto con la dignidad que vas a tener si no llevas un documento escrito. Nunca. Dirigí unas palabras que no fueran escritas. Exfuncionarios de su gabinete resaltaron el legado de Belisario. Terminó su vida como la comenzó, siendo un hombre muy sencillo después de haber recibido todos los honores. Sin duda le tocó un episodio muy, muy difícil durante su proceso político. El presidente quería mucho el arte desde entonces y se comprometió con nosotros en la cinematografía y creó el Instituto de Fomento Cinematográfico. Horas antes, el cuerpo del expresidente fue velado en la Academia Colombiana de la Lengua, hasta donde llegaron periodistas, literatos y artistas. Se lo hice exclusivamente para usted y él me dijo, Román, gracias, lo felicito. Haré lo posible por tenerlo en buen sitio. Con aplausos, los asistentes le dieron el último adiós al expresidente, que fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo.